Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube. ¿Qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, vuestro amigo Brad Pitt comentando. Y bueno amigos, pues aquí os traigo un pequeño adelanto de todo lo que se vendrá a partir del día 12 con toda la información de PES 2016. Y es que Konami ha anunciado que Neymar será la portada de Pro Evolution Soccer 2016. Esta es la primera gran novedad. Neymar será la portada de Pro Evolution Soccer 2016. Y bueno, pues en el teaser se ve a Neymar, ¿no? Primeras imágenes, ¿no? En movimiento de PES 2016. Pero a la vez, Konami asegura que desvelará todo lo que tenga que desvelar a partir del próximo viernes 12 de junio. Pasado mañana, amigos. Pasado mañana. Así que queda ya muy poquito para saber ya muchísimas cosas del juego, una avalancha de información a partir del viernes, pero en el día de hoy pues nos han sorprendido, ¿no? La verdad es que no me esperaba para nada que hoy Konami nos mostrara este teaser, que es corto, pero un teaser bastante interesante, ¿no? La verdad es que aparecen imágenes muy chulas, ¿no? Por ejemplo, cuando Totti pues celebra un gol y con su móvil se hace como un selfie. Y la verdad es que es muy chulo, ¿no? Es una novedad, es un detalle que mola mucho, ¿no? La verdad es que cuando estéis controlando a vuestro jugador en Pico Manager, por ejemplo, o yo que sé, en Master League, y que el jugador pues haga la celebración de hacerse un selfie, ¿no? Y pues mola mucho, ¿no? La verdad es que es un detalle que bueno, que está bien, ¿no? Atención, amigos, otra de las novedades importantes en el día de hoy es que todos aquellos que reserven el juego podrán usar a Neymar Jr. en My Club. Aunque se ofrecerán más detalles sobre esto en los próximos días, dice, ¿no? Entonces, bueno, los que reserven el juego podréis utilizar a Neymar, ¿no? Bueno, vamos a ver qué comentan respecto a esto. Ya os digo que comenta que seguirán dando más información con el paso de los días, pero la verdad es que sería muy chulo, ¿no? El controlar a Neymar en My Club, en este caso, el ya tener a Neymar. Y bueno, Neymar pues también está bastante contento, ¿no? Hay unas declaraciones que bueno, que estoy viendo aquí en la página, que comenta lo siguiente: es un gran honor para mí ser la estrella de la portada de Pro Evolution Soccer 2016. Y acto seguido pues sigue comentando que la serie ha sido alabada por su elevado nivel de control y realismo, y estoy encantado de trabajar con un equipo de tanto talento como Konami. Estoy fascinado por la gran cantidad de trabajo que requiere hacer un juego y asegurarse de que los mejores jugadores del mundo se ven y juegan como en la vida real, y no puedo esperar para verme a mí mismo en acción tan pronto como sea posible. Estas son las declaraciones de Neymar, ¿vale? Sobre esta nueva asociación entre Neymar y Konami, en este caso, ¿no? Entonces, amigos, no sé a vosotros qué os parecen estas novedades. Os dejaré el link en la descripción del teaser para que podáis verlo. No quiero subir el teaser ni, bueno, en este caso ni imágenes ni nada, porque bueno, por el tema del copyright y todo esto, no sé si yo ya salí escarmentado el año pasado, por eso mismo no subo ni el teaser ni trailer ni nada, ¿vale? Simplemente os dejaré el enlace en la descripción y vosotros podéis ir y verlo, ¿vale? Y bueno, pues esto es todo, ¿no? Estas son las primeras novedades de PES 2016, novedades confirmadas por las fuentes oficiales, ¿no? Por las páginas oficiales de Pro Evolution Soccer. También estaréis informados de todo lo que salga de FIFA, ¿vale? Estaréis informados de ambos juegos, de todas las novedades, todo lo que vaya saliendo lo iré comentando en mi canal. Y iré diciendo pues mi opinión, ¿no? O sea, de lo que me parece. Así que nada, yo me despido, amigos. Espero que os haya gustado este vídeo informativo. Primeras noticias confirmadas oficiales. Así que nada, pues un saludito. Apoya el vídeo con un like si te gustó. Y nada, hasta la próxima. Chao, amigos.